Iba César Trellas Lara, del caserío Rosarios Bajos, distrito El Carmen de la Frontera, provincia de Huancabamba. Y estoy aquí para explicar los productos que hemos adquirido de los materiales reciclables sólidos del proyecto Caliwarma. Como podemos observar, hemos elaborado los dispensadores de libros que ayudan en el kiosco lector, que en ellos exhiben todo el tipo de libros que podemos encontrar en la institución educativa para estar al alcance de los niños, tanto del nivel primario como el nivel secundario. Está elaborado de tarros de leche grande, latas de pollo, de pavita, que puede ayudar estos libros a que tengan unos momentos de lectura relajantes, como podemos observar a los niños que están aquí realizando lectura en su hora de recreo. De la misma manera, observamos esta mesa, que es elaborada del mismo producto de tarros del programa Caliwarma, que es resistente. Asimismo, observamos el tipo de silla elaborada de tarros, que es resistente. La probamos, subo sobre ella y no pasa nada, soporta el peso de la persona. Igualmente hemos elaborado más productos que están a la parte de acá. Me acompaña. Son los tachos de basura. Como bien sabemos, la institución educativa no dispone de tachos de basura, los adecuados, y como solución a este problema hemos decidido elaborar nuestros propios tachos de basura del mismo producto reciclable para darle un nuevo uso de los tarros. Al igual, encontramos las parihuelas, que son presentadas en dos presentaciones. La primera, con marcos de madera a los extremos y triplay, y los tarros los podemos encontrar en la parte interior, que no son visibles. La segunda presentación, con de igual manera, marcos a los extremos, pero se puede ver fácilmente, los tarros están visibles. Eso es todo lo que hemos podido explicar para este proyecto 2018, que es CREA, como solución o como respuesta para disminuir la contaminación un poco, tanto en la institución educativa como en nuestra localidad. Y esto es lo que hemos explicado en este proyecto CREA 2018. Gracias.